Doncs després parlarem de Joan Collins, però abans parlem amb Mariana Capurro. Exacte. De l'adolescència, la psicologia, què hem de fer? Hem de fer paga? Hem de fer paga? Doncs la resposta la té la nostra professional, Mariana Capurro. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Mariana? Muchas gracias. Hablamos de dinero y los más jóvenes, aquí a veces hay, ¿no?, una confrontación un poco entre dos bandos. Sí, hablamos de dinero y ahora que viene el verano, sobre todo, claro, que quieren ir más sueltos y gastar más, ¿no? Porque salen con amigos, una cosa y otra. Bueno, y al final entonces siempre está el dilema, ¿damos paga, no damos paga? Las familias tienen miedo porque a veces dicen, es que si le doy dinero, luego no aprende a ganárselo, no aprende el valor del esfuerzo, ¿no?, de lo que conlleva ganarse el dinero. O también a veces piensan es, bueno, es que si le doy dinero para que me ayude en casa, al final luego solo me va a ayudar si le doy dinero. Entonces ese es un poco el miedo que siempre hay y los argumentos que se dan para decir no, paga, no. Pero nosotros vamos a revocarlos y vamos a dar unos buenos argumentos para que, bueno, se intente dar la paga, porque al final es beneficioso, tiene muchos beneficios. Es lo que yo considero, creo, ¿no? Yo también lo creo. Eso depende de cada familia. A ver, pues vamos a separar pros y contras. Pros y los contras. Pros, de momento, va. Los pros. Los pros. Primero, educación financiera no se da en el instituto, por ejemplo. No. Tiene que salir desde casa. Uh-huh. Y esta es una herramienta genial para eso, ¿no? Porque yo te doy dinero, aprendes a administrarlo, aprendes a ahorrar. Claro. Aprendes lo que vale cada cosa que te rodea, ¿no? Entonces un poco todo eso se adquiere en nuestra compañía, ¿no? Van aprendiendo al lado nuestro porque les vamos dando. ¿Y qué pasa? Pocos adolescentes dejan de pedir dinero, ¿no?, en casa en un mes. ¿Cuánto te piden tus hijos adolescentes para comprar? Que si una mami, quedada, que si una bamba. Cada vez que oigo mami, digo, ya está, ya me han pedido. Ya me tienen ya que está, pedir. ¿No? Depende cómo sea el tono del mami. Bueno, pues siempre piden, porque al final pues hacen cosas, quieren comprarse. En cambio, si tienen la paga, pues tú tienes tu paga, ¿no? Tú te administras. Pero entonces ya no gastan tanto, ya ¿eh? No. Ya no es pues, tantas ¿lo ves? Veces, ¿eh? Dices, mira qué claro. listos. Eso es porque aprenden lo que es el valor, ¿no? Claro. De realmente el esfuerzo de ahorrar el dinero, de tenerlo y de lo que valen las cosas alrededor. Porque si vale la pena comprarlo claro. o no. Empiezan a valorar los pros y los contras de gastar, porque claro. al final tienen ese dinero, solo tienen ese dinero y no les va cayendo cada vez que quieren algo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Si le damos la paga, le decimos, tú tienes tu paga, administrala, claro. ¿no? Entonces es una buena herramienta y como educación financiera también, hay que tenerlo en cuenta. Hace unos años un banco, no vamos a decir cuál, hizo una encuesta a 12.000 familias de 13 países de Europa, ¿vale? Uh-huh. Las familias que sí daban paga a sus hijos y se concluyó que el 83% comprende mejor el valor del dinero de los adolescentes a los cuales se les daba paga y el 73% adquirió buenas habilidades de gestión de ese claro. dinero. ¿Y qué edad es la correcta para empezar a dar una paga? Bueno, más o menos cuando ellos empiezan a comprender lo que es el valor del dinero y tal, a partir de los 8 años, ¿no? Y además hablamos de una paga muy significativa. Claro, ¿no? 20 céntimos, ¿no? Sí, ah, no te iba sé, a decir. Digo yo, ¿eh? Dos euros, 5 euros, una con cosa ocho, así. Con 8 claro. años. Bueno, porque... Uy, como sí, mucho 50 ¿sí? céntimos. Al con mes, 8 ¿eh? Años. Al mes. A no, partir, yo digo a partir. Por semana. Ah, por semana. Bueno, pues mira, una cosa así, ¿no? A partir de esa edad. Luego ya cuando crecen un poquito más, son entre 10 y 12, entre 8 a 10 euros mensuales, ¿no? Uh-huh. Y luego entre 12 y 16, más o menos, pues unos 15, 16 euros al mes, ¿no? Y siempre es una buena idea aconsejarles que de todo ese presupuesto destinen un poquito al ahorro. Ay, muy bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando son más grandes tienen teléfono, ¿no? Claro. Tienen un teléfono. Piensa que ese teléfono se puede romper, ¿no? El teléfono es un buen ejemplo porque pasa en muchas familias. Uh-huh. Si tienes ahorrado, pues te podrás comprar un teléfono mejor, claro. ¿no? O yo te destino esto, pues podrás dar tu plus para porque ahora quieren siempre el último modelo y esas historias, o unas ¿no? bambas que les encanten. O unas bambas. Y tú digas, claro. yo no te las voy a pues comprar. Pues yo te puedo comprar estas, ¿no? Que claro, son las básicas. Claro. Si tú quieres esta marca, mira, tú la tienes ahorrado. La pagas tú. Exacto, exacto. Eso es una buena idea, ¿no? Que destinar un poquito de esa paga al ahorro es productivo y además claro. aconsejárselo porque si no ellos no encuentran el sentido, ¿no? Claro, que hay vean. Que sobre todo explicar y negociar un poco con tu propio hijo, ¿no? Exacto. Y siempre depende de la dinámica familiar, ¿no? Cada familia tiene sus códigos, sus historias, sus gastos. Algunas familias van a considerar importante el gasto de ese dinero en algo, otras en otro, ¿no? Y todo eso depende de nosotros, hay que hablarlo. Y además hablarlo. Te das cuenta que cuando lo pagan ellos, cuidan más las cosas que no las cosas que le has comprado claro. los padres, ¿no? Que bueno, ay, mira, se me ha roto.
Claro. Pero si lo compran ellos, no se rompe tanto. Claro, ellos han visto lo que... más cuidadito, dentro de la cajita. Sí, ¿no? Hasta dentro de la cajita. Ellos han visto lo que vale, lo que les ha costado, claro, lo que les ha costado ahorrarlo, ¿no? Entonces, esto es una habilidad que ellos adquieren. Uh-huh. Porque el día de mañana es lo que decimos. En el instituto nadie les enseña educación financiera. Entonces, claro, desde casa esta es una herramienta perfecta. Otra cosa que se aconseja también es que el dinero se dé en cash, sí, para que ellos lo tengan y lo vean, porque esto nos pasa también a los adultos, ¿no? Cuando es una tarjeta o con el móvil, ¿no? Que ahora pagamos, incluso ahora ya se paga con la huella dactilar, claro, o con la facial, ¿no? Mira, eso en cualquier momento te tienta, se hacen clac y pagas, ¿no? Claro. Entonces es más fácil que ellos vean el dinero para comprender el valor. Es recomendable también que se den las, claro, moneditas o el billete. Que lo vea. Y esos padres, que yo lo encuentro horroroso, y me acuerdo que me lo propuso mi hijo una vez y le dije, no. Esos padres que les pagan por un aprobado. Y ahora, ahora. Me parece como... Yo me acuerdo que mi hijo me lo propuso porque a un amigo se lo hacían y yo le dije, no, perdona, es que es tu obligación. Yo no te voy a pagar una obligación, y mucho menos... Te voy a decir, muy bien, chato, muy bien, pero pagar por una obligación de una nota. Habrá dicho, tengo un 10, pues 100, ¿no? O sea, a mí me parece horrible, pero hay padres que lo hacen. Hay padres que lo hacen. Y aquí hay otra cosa también, ¿no? Que es, si tú haces bien, si tú apruebas, pues entonces yo te valoro y te doy el dinero, uh-huh, ¿no? Bueno, si le va mal académicamente, pues también lo voy a querer. Entonces, claro. Se está valorando si eres un 10 en los estudios, y eso no quiere decir nada al final. Uh-huh. Porque puedes tener 10 en los estudios y luego ser un inútil. Claro. Sí, pero que aparte que los estudios... Entonces estamos criando a la gente números. Pero los estudios es una obligación tuya. Por eso. Si tú quieres tener un buen futuro. Aparte. Si a ti te da igual tu futuro... Pues chico, pues mira, haz lo que quieras. Claro, eso sería un premio. ¿No? Y siempre hablamos que los premios no son recomendables. Sirven más los premios emocionales, las recompensas emocionales, que las físicas o económicas, ¿no? También Totalmente. En este caso. Que también lo que tú dices, que es muy feo que hoy en día todavía en los estudios se valore a las personas con un 4, un 3, un... No, yo encuentro que estudios valorado así, el niño que a lo mejor saca un 3... Un 4, pues porque no se ha preparado del todo. O si los colegios, o si el sistema... Se sienta como un... Sí, bueno, ahora cada vez hay más el sistema educativo en evaluación continuada, ¿no? Que valoran, se va viendo, ¿no? Que valoran, claro, van valorando un poquito más todo lo que es a lo largo. Sí. Otra cosa que también quería comentar que se puede tener en cuenta es que esta paga... puede ser una consecuencia a determinado comportamiento que tengan. ¿Qué quiere decir esto? Que esta paga se puede retirar como una consecuencia negativa a un mal comportamiento que tengas. Claro. No a modo de castigo, sino a modo de consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues si es una consecuencia, yo te voy a avisar, ¿no? Por ejemplo, pactamos que llegarías a las 10 de la noche, tienes que llegar a las 10. Si llegas a las 11, pues la consecuencia será que te voy a retirar un poco de la paga, claro, para que tengas menos dinero, para salir con tus amigos o lo que sea, ¿no? Una consecuencia siempre se avisa, tiene relación con el acontecimiento que queremos evitar, ¿no? Con el comportamiento que queremos evitar, y el castigo no. El castigo es, has hecho esto, pues por un mes no te voy a dar, no sé qué. Y hacerles pagar multas. Bueno, casa. Mira, no me lo había planteado, pero... No sé, digo yo, ¿eh? Como no, mira, te dejas como la mesa, no recoges la habitación, eso sí me está pagas bien, 50 céntimos. Eso sí que está. Una Oye, multa. Empezaría el bote se llenaría rápido también. Según qué casa. En mi casa nos iríamos de viaje. Hay casas que lo hacen con moneditas por cada insulto, por cada palabra que no les guste. Pero bueno, esto también depende un poco de los códigos de la familia, que es lo que decíamos. Todos esos pequeños detalles, pues cada familia entiende cómo manejarlos, ¿no? Pero al final la herramienta es una, es esa, tiene muchos beneficios y cada uno pues la maneja. Tiene que mirar por dónde. Hay que tenerlo en cuenta de forma de resumen. Uh-huh. Vamos a resumir un poco lo que hemos hablado durante la sección de hoy. Mariana, ¿paga sí, paga no? Nosotros somos de paga sí. Sí, paga sí. Les da habilidades financieras, les da habilidades para la vida, les brinda autonomía, que la necesitan, está lejos de mí. Lo valoran, ¿no? Claro, determinada cantidad de dinero para gastar, sabe que si se gasta toda, pues no hay más. Entiende lo que es el ahorro, el valor de las cosas económicas que tiene alrededor. Y son beneficios que luego le quedan, habilidades que aprende con nosotros. Y que los caprichos se los compren con su paga. Luego, si no, cuando llega el primer sueldo, ¡fu! Claro, ¿no? De esta manera, pues, de a poco van construyendo. Es que es eso, al fin lo que decías al inicio, ¿no? Que en la escuela no te enseñan a administrarte el dinero.
¿qué haríamos nosotros sin dinero? Mm. El dinero al final es un poco la... No, no da la felicidad, pero da una estabilidad ayuda. Por lo tanto, si una persona no se sabe administrar, ¿cómo es que en los colegios no se estudia esto? Pues fíjate, hay tantas cosas que no se estudian. Esto, educación emocional... Totalmente. ¿No? Yo me acuerdo cuando era pequeña, mis padres, por ejemplo, a lo mejor te decían, pues recoge todas las hojas del jardín y te doy una moneda de tal. De 50 pesetas era igual, no me acuerdo. O sea, esto también es bueno. Bueno, es decir, o limpias los perros, los cepillas y tal, y te doy un extra. Claro. Es bueno que tengas responsabilidades, de hecho las tienen que tener, porque va asociado a un mayor bienestar emocional, tienen que tener responsabilidades en casa, y si se les quiere dar un plus con una ayudita, entendiendo que es su responsabilidad y que nosotros queremos darle como ese aliciente, genial, ¿no? Pero es la responsabilidad que tienen ya de entrada sin paga, sin pagarles por eso. Ajá. Pero entonces si nosotros consideramos que, bueno, se lo ha currado, ha hecho mayor esfuerzo, venga, ¿por qué no? Está bien también. Ajá. Vale. Pues hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Mariana, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Nosotras seguimos ahora a un vídeo del secreto de...